Cristian Nodal cumple promesa y regala una camioneta a su profesor de la infancia. Todo parece indicar que el joven cantante Cristian Nodal cumplió una promesa que le hizo a su profesor de la infancia. Maestro, cuando sea famoso le voy a regalar un carro. Y fue el mismo docente quien confirmó la noticia por medio de un post. Cristian Nodal, con tan solo 23 años de edad, ha logrado sorprender a más de uno por su rápido crecimiento dentro de la industria musical. Pues a pesar de haber crecido dentro de una familia que tiene un gran acercamiento con la música, es mérito propio del sonorense que hoy en día se ha considerado como un gran exponente del regional mexicano. Quiero agradecer a la Academia, primeramente, por darme la oportunidad, por creer en el nuevo talento, porque ya saben, Don Vicente no ocupa ningún premio para ser una leyenda que es, representando México siempre, la inspiración para todos los jóvenes. Y bueno, yo quiero agradecer a mi mami, a mi papi que están en mi casita, porque ellos, aparte de darme la vida, me dieron el amor por esta música que hago. Recordemos que estos últimos meses el cantante se ha visto envuelto en muchas polémicas que no precisamente tienen un impacto positivo en su persona. Sin embargo, en esta ocasión logró volverse tendencia, pero por una buena causa, ya que a pesar de que Nodal ha recibido múltiples reconocimientos como el premio Tu Música Urbano e incluso llegó a ser la portada de la revista Rolling Stones, donde dio una entrevista en la que habló sobre las dificultades en su infancia, cada vez son más las críticas que recibe por sus decisiones actuales. Esta vez el cantante sorprendió no solo a su profesor de la infancia, sino a todos los internautas que consideraron el gesto del sonorense como una muestra de que no olvida sus orígenes a pesar de la fama. El profesor Francisco Javier Gutiérrez, originario de Caborca, Sonora, fue quien agradeció el gesto del cantante a través de una publicación en Facebook y compartió fotografías del obsequio que le dio Nodal. Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias, Kisha. Cristian, una promesa de cuando eras niño. Maestro, cuando sea famoso le voy a regalar un carro. Promesa realizada. Gracias y que Dios te bendiga. Ahorita hasta Argentina, un abrazo. Tu profe, Frank Javier Gutiérrez Sierra. Y yo también te quiero mucho. Una camioneta Chevrolet azul, la cual según el sitio web oficial de la empresa, se vende desde 388.900 pesos. Fue el obsequio que el sonorense le dio a su profesor. De inmediato la publicación en agradecimiento del profesor Francisco se hizo viral. Comentarios como, los frutos de tu dedicación. Me imagino que lo que más atesoras es el tiempo que compartes con tus alumnos. Qué hermoso detalle y no por el valor, sino por lo que significa una promesa. Y honor a quien honor merece. Mil felicidades. Eso es solo una muestra del granito de arena o roca que usted como excelente maestro, pero mejor como persona, logra inculcar a sus alumnos. Al poco tiempo, el profesor volvió a compartir en su cuenta de Facebook un nuevo mensaje de agradecimiento, junto con una fotografía del año 2011 de su grupo de sexto, donde aparece Cristian Nodal. Me siento aún en shock, muy emocionado y orgulloso, porque no solo siento que me reconoce como maestro, sino que también siento que con ese detalle está reconociendo la labor de todos mis colegas en general, sobre todo por rescatar en el ser el valor de la palabra. Un abrazo a su apreciable familia y bendiciones, Cristian. Sin duda este gran gesto del cantante será bien recordado no solo por el profesor, sino por los seguidores de su música. Para más notas como esta visita www.lamejor.com.mx y no olvides seguirme en Instagram como Enrique Neri.